El pirata y el monstruo, interpretado por Joel Aynara, Zacarías y Renata. Una vez, el capitán Garfio decidió irse de vacaciones a un crucero porque estaba harto de Peter Pan. Se tiró al mar y no sabía nadar. Le llevó la corriente hasta una isla. Allí encontró un monstruo con sus hermanos. El capitán Garfio le prometió que si le ayudaba a buscar la llave, le invitaba al hotel. Se perdió y se estrelló con una isla. Luego intentó arreglar el motor para volver a casa, pero no pudo, no lo consiguió. Y luego del mar vino una maleta con una llave. Con el paso del tiempo se hartó de estar en la isla. Intentó volver a casa, pero no sabía cómo. Entonces vino un barco y le hizo una señal. Los instrumentos locos.
María, Geray, Leo y Joel. Eras una vez un músico que cuando se iba, los instrumentos cobraban vida. Y se tiraron por la ventana. Y asustaron a un niño porque hicieron un ruido muy fuerte al caer. Después se fueron a hacer más travesuras a la calle. Y tocaron una nota muy fuerte todos juntos. Se rompieron todos los cristales de la calle. Y muchas cosas más, y postre de chocolate, y nata, y decidieron que traerían a su dueño siempre aquí para comer. ¡Ay, qué rico está todo! Los instrumentos volvieron a casa y le confesaron a su dueño que estaban vivos, pero no le contaron sus travesuras.